Hoy, en Casimocho en los cielos. Con mucho cuidado, ponemos un bloque. Uno más. Ahí está. ¡Déjame comerte el pasto! Ahí está. Y ahora te vamos a empujar. Vení, ovejita, vamos. Te rompemos ese bloque para que no pueda salir. Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho y estamos empezando esta nueva aventura en esta isla. Y la voz se me escucha muy enfermo porque estoy... ¡sí, muy enfermo! Bueno, este mapa es un mapa CTM, completa el monumento, donde conseguiremos objetos de las distintas islas para poner en el... sí, el monumento. Ahí está, vamos a leer el librito con las instrucciones. Bienvenido al minimapa Islas Minecraftianas. Un mapa de completa el monumento. Creador Gonzalo22.2. Gracias por jugar. Lo principal en este mapa es divertirse. ¡Wii! Vamos al siguiente libro. Objetivos del mapa, primarios, completar todo el monumento. Si te falta algo, revisar bien las islas. Objetivo secundario, construir una casa y un cultivo. Muy bien, guardamos estos libros de vuelta en su lugar y nos llevamos este pan y este mapa, mira. A ver, bueno, igual no me sirve para mucho. Mejor lo guardo de vuelta. Vete a tu casa, mapa, por ahora no te voy a usar, pero sí me llevo tu pan. Señor Dios que guarda cosas en los baúles. ¡Y miren qué linda que están estas islas! ¡Ay, mira qué hermosas! A todas voy a tener que viajar y conseguir sus objetos preciados que tiene cada una. ¡Una de lava! ¡Wow! ¡Mira, está lejos ahí! ¡Mira! Y otra también. Es muy lindo el lugar este, pero vamos a comenzar primero por lo primero. ¡Que es sacando madera para hacer los objetos! Ahí está, hice un pequeño corte para no mostrarles cómo cortaba los árboles, porque ya saben cómo cortar árboles, ¿no? Ahora vamos a construir las primeras maderas y construir nuestra primera mesa de crafteo. Como verán en el día de hoy, mi compañera todo el capítulo, mi amigo el gallo. Sacamos todos estos carteles porque ya no me interesan, ya los leí. Así que voy a poner uno nuevo. Voy a poner uno mejor, uno más lindo, porque ahora esta isla me pertenece. Es la isla de Casimocho TV. ¡Qué enfermo que estoy! Digo isla y pongo planeta. Guardamos estos cartelitos que ya no me sirven. Quizás me sirvan para más adelante, pero por ahora no. Y vamos a comenzar haciendo nuestras primeras herramientas de madera para poder empezar a picar y empezar a hacer todas esas cosas que tenemos que hacer para poder avanzar a la siguiente isla. O planeta, no sé. Y vamos a comenzar a ver dónde vamos a empezar a cavar. Primero voy a agarrar estos arbolitos. Sí, los voy a plantar primero. Para que empiecen a crecer así tengo más maderas. Vamos por uno por acá, uno por acá. Y ahora vamos a empezar a sacar el pastito para poder plantarlas y tener nuestra comidita. Ahí está. Ahora, esta oveja me está preocupando mucho. Me parece que le voy a hacer una casita acá. Voy a cavar 4 bloquecitos para abajo y la voy a encerrar acá adentro. Porque la oveja es muy importante para poder hacer mi cama. Le tengo que sacar la lana. Así que no voy a permitir que se muera. Ahí está. Ahora quedamos atrapados nosotros. No, nuestra inteligencia es superior a la de la oveja. Y ahora vamos a acercarnos con mucho cuidado para que no se tiren, porque estas ovejas son medias suicidas. Con mucho cuidado, ponemos un bloque, uno más, ahí está, ¡déjame comerte el pasto! Ahí está, y ahora te vamos a empujar. Vení, ovejita, vamos, te rompemos ese bloque para que no pueda salir. Sí, tenemos nuestra primera esclava oveja atrapada para que no pueda salir nunca más. Y ahí atrás está la otra oveja escondida porque tiene miedo, sabe que la voy a atrapar. Y necesito un poco de tierra para poder hacerle el caminito. Este último bloque, ahí está. Bueno, nosotros llevamos uno más. Para más, para el camino, por las dudas. Vamos despacito con esta flor. Mira esa flor, ovejita, vení conmigo. Ah, maldición, no me hace caso. Bueno, nos acercamos con mucho cuidado. Allá. Ahí está. Que no me caiga, maldita oveja, te voy a odiar toda mi vida si me caigo. Ponemos acá, ahí está. Muy bien, avanza, avanza. ¡Sí! Vamos con mucho cuidado ahora empujándola hacia tu casita, que será... Te voy a poner allá con la otra oveja. Para que se conozcan, para que sean amigas. Empujamos, vamos, métete ahí adentro. ¡Ahí está! ¡Un poquito más! ¡Dale! ¡Deja de pisar a la otra! ¡Métete! ¡Ahí está! Bueno, este será su hogar. Más vale que no se escapen, ¿eh? Salimos de acá, te ponemos el bloque de vuelta para que no te escapes. Y vamos a asegurarnos que no se escape. Vamos a ponerle acá, sí, un techito. Necesito un par de bloques más. Uno, dos, le llevo. Y le voy a poner acá. Las voy a encerrar, ¡listo! ¡El cementerio! ¡Están atrapadas! ¡Ja, ja! No van a ver nunca más la luz. Vamos a sacar todas las plantas. ¿Cuánto inventarán una cortadora de pasto para el Minecraft? Pero creció por todos lados el pasto. Bueno, quiero aprovechar este momento para contarles que estoy muy contento. Porque hoy, o ayer creo que fue, llegué a los 100 suscriptores. ¡Sí! Así que no me importa estar enfermo y decidí grabar esto para poder festejar.
Sé que a veces soy pesado promocionándome y todo eso, pero es importantísimo promocionarse, porque si no nadie te ve. Y lo importante de esto es que puedas dar a conocer lo que haces, porque vos lo haces para los demás. Para que si lográs una sonrisa o lográs entretenerlos un rato, para mí es suficiente para poder ser feliz. Y bueno, como verán, le estamos poniendo unas flores a la tumba de las ovejas estas muertas pero que están vivas. Sé que es un poco macabro, lo sé, pero algo habrán hecho para merecerse el castigo que están teniendo. Terminamos de sacar todo este pastito que está acá y nos llevamos también las cañas. Y ahora vamos a proceder a hacer la primera herramienta para hacer, sí, vamos a hacer nuestra huerta. Así que vamos a nuestra mesita de crafteo, agarramos los palitos, agarramos un poco de madera, listo, ya tenemos nuestra herramienta. Ahora vamos a acercarnos, como salto acá, ahí está. Nos acercamos, vamos a ponernos cerca del agua, porque siempre hay que poner las huertas cerca del agua para que crezcan nuestras plantitas. Una más, una más, una más, ahí está, una más. Bueno, ahora ponemos nuestra semillita y plantamos una linda huerta. Un poquito más, una semillita más, ahí está. Ahora vamos a ver, ¿esta flor qué hace acá? ¡Andate! No la puedo sacar. ¡Maldita flor, vete! Ahí está. Bueno, vamos a eliminar estas flores del mundo, vamos a tirarlas por acá, porque me molesta su presencia. Ahí está. Ah, me olvidé de mostrarles el monumento, donde tenemos que poner todos los objetos. Craftear bloque de diamante, craftear bloque de oro, craftear bloque de esmeralda, craftear bloque de hierro y craftear bloque de lápiz azul. Voy a tener que craftear mucho. Acá arriba hay más. Oh, cabeza de zombie, cabeza de esqueleto, cabeza de creeper, cabeza de Steve y estrella del inframundo y esqueleto, cabeza del esqueleto de Wither. Bueno, son un montón de cosas, pero las iré haciendo de a poco, así que bueno, después veremos. Bajamos con cuidado por esta escalerita y bueno, vamos a empezar a ir a las islas. ¿Y esa música qué es? Ah, no, primero lo que necesito un poco de piedra. Así que bueno, vamos a hacer un corte y ahora volvemos con mucha piedra. Pero che, qué cansado que estoy de cavar, encima que no tengo dedos para poder rascarme, la pucha madre. Bueno, ya tenemos piedra, ahora vamos a continuar sacando esta tierra de acá para poder hacer, expandirnos para los costados. Pero mejor para hacerlo más rápido voy a hacerme una palita. Me sale la voz muy rara. Ahí estoy terminando mi palita. Las ovejas que me gritan. Y ahora sacamos un poco más de tierra de acá del camino para despejar la zona. Y quiero aprovechar para contarles que voy a estar en Colombia estos días en el Club Media Fest. ¡Sí! Obviamente todavía no tengo la cantidad de gente suficiente como para poder estar adentro, ¿no? Pero voy a estar ahí afuera saludándolos a todos y vendiéndole, ustedes saben, los muñecos que yo hago de Minecraft, de la página Moreno Minecraft. Bueno, y acá me gustaría hacer una especie de trampa para atrapar a los, no sé, a unos bichos, a unos esqueletos. Me encantaría para poder hacer crecer mis huertos. Creo que si hago así como una casita, podrían meterse ahí y aparecer. No sé bien cómo hacerlo. Creo que sí, si cavo acá abajo y dejo un hueco con oscuridad, ellos se meterían ahí. No sé, ¿ustedes qué dicen? No sé bien hacer estas cosas. Pero creo que sí, si hago un... Ahí está. Dejo como un huequito, vienen y les pego por ahí abajo. Bueno, no sé qué estoy haciendo y me siento muy mal. Creo que más o menos quedó. A ver, el bicho vendría por acá y querría pasar y no podría pasar y yo le pego en las piernas. Al final ellos tienen casa y yo no tengo casa. Bueno, creo que voy a empezar a ir a la primera isla. Ah, ya se hizo de noche. Y no tengo hogar, no tengo nada, maldición. No me queda otra que conseguir un poco de piedra para poder hacer mi casita. Y quiero aprovechar este momento para contarles que en agradecimiento de mis primeros 100 suscriptores, si sos de Argentina, voy a hacer un super sorteo. Este video que estamos viendo ahora lo voy a subir a mi página de Facebook, Casimocho TV. Si vos compartís mi video en tu página de Facebook y obviamente le das like a este video, voy a hacer un sorteo dentro de 15 días, así que tenés tiempo, con todas las personas que lo hayan compartido. Y voy a sortear uno de mis super muñecos de Moreno Minecraft con el personaje que vos elijas. Puede ser un youtuber o puede ser tu propio skin, lo que vos quieras. Entra a la página de Casimocho TV de Facebook para más información sobre este super sorteo. Bueno, ya estamos terminando. También hice un hornito y lo puse arriba para poder empezar a cocinar lo que es el hierro. Picamos un poquito más acá. ¿Esto qué es? No me digas que... Sí, esta es la trampa de los monstruos que había hecho yo, pero no atrapé a nadie. Creo que no sé hacer trampas. Si saben cómo hacer trampas, me explican por qué me equivoqué. Creo que la tengo que poner más alejada de mí, o sea, más lejos. Mira, salimos por acá entonces ahora. Pero no me funcionó para nada.
¡Soy muy malo haciendo cosas! Vamos a destruirla, ya está. No vamos a tenerla más esta... Ahí está. Nos vamos por acá. Y ahora, a ver, vamos a ir... vamos a proceder a construir nuestra casa. Acá tengo un poco de hierro todavía. ¡Ah, ya sé! Nos estamos olvidando de nuestras prisioneras, las ovejas asesinas. Así que vamos a construir esta herramienta que no me acuerdo cómo se llama, que es para esquilarlas, la tijera. Ahí está, ahora vamos a ver si siguen vivas todavía, porque por ahí no tienen oxígeno y se murieron. ¿Cómo están, ovejas? ¿Están vivas? Espero que hayan aprendido la lección y dejen de robarme mis cosas y comerse del pasto. Ahí está, ahora quedaron desnudas. Como se portaron bien, bueno, les voy a agrandar esto un poquito más para que tengan más espacio para divagar y para pasear y para nada. Se van a portar bien, ¿no? No me inspira mucha confianza ustedes. Me parece que no las voy a dejar. Las voy a volver a encerrar. Sí, cuando se porten bien y me den mucha lana, ahí voy a pensar si las suelto. ¡Ew! Está muy feo esto. Voy a sacarlo. ¡Ay! ¡Qué cansado que quedé de hacerlo tan rápido! Bueno, ya aplanamos toda la zona. Quedó bastante lindo y ahora vamos a proceder. Sí, vamos a hacer nuestra casa. Aunque ya es de noche, igualmente necesitamos un lugar para vivir. Así que vamos a sacar toda esta porquería que está acá, que no me gusta que esté acá. La sacamos. Ahí está, uno más. Listo. Y ahora vamos a ver, vamos a construirla, sí, en este sector. Buscamos con tierra, no, piedra quiero. La acomodamos acá la piedra, ahí está. Agarramos esto que se cayó. Y ahora empezamos desde acá de la puntita con... Ahí está. Mis bloquecitos, ya se está haciendo de día. Bueno, ahí está. Ya tenemos nuestra casita. Ahora nos faltaría resolver el techo. Para eso voy a necesitar madera. Me voy a hacer una hachita para poder hachar. Ponemos los palitos. Ponemos la piedra. Tres piedritas. Y ahí está nuestra hacha poderosa. Y ahora nos dirigimos hacia los árboles. Ahora vas a ver, árbol. Te voy a destruir. ¡Ja, ja! Ahí está. ¡Corte! Bueno, ya volvimos. Terminamos de destruir todos esos árboles. Y ahora vamos a empezar a hacer... para que nos rinda más la madera... Vamos a hacer, no sé cómo se llama, pero son esas cositas, las tablitas. Vamos a hacer varias de estas. Ahí está. Y con esto vamos a empezar a hacer el techo. Vamos a subirnos por acá. Un poquito para arriba. Ahí, me caigo. Ahí está. Y las ponemos una a una. ¿Dónde están las tablitas? Ahí está. Ahí está. Una, dos, tres. Corro. Ponemos acá arriba. Una más. Una más. Completamos todo el techo para que quede todo cerradito. Y que no nos pueda llover y que nos llueva en la cabeza. Ahí está, ponemos una más. Bueno, hice un pequeño corte para terminar la casa. Ya terminé el techo. Ahí quedó bastante bien. Me faltaría algo porque quedó medio desproporcionada la puerta. ¿Qué le puedo poner para que quede lindo? No lo sé. Le voy a poner acá como si fuera una maceta. Pongo esto acá arriba y ahora le pongo unas flores. ¿Cómo le pongo? ¿La tiro ahí arriba? No, porque me faltaría tierra. No sé, bueno, lo dejo ahí como si fuera un buzón. No sé, alguna cosa rara. Y ahora vamos a ver si a nuestras ovejas ya les creció la lana para poder seguir haciendo nuestra camita. ¡Ay! ¿Qué están haciendo ahí desnudas? ¡Sucias! ¡Rápido, pónganse ropa! Les voy a cerrar acá porque no las puedo ver así. Una manzana, bueno. Ay, me voy a llevar estos árboles también que los voy a plantar para poder tener más madera. Me he olvidado que había cortado los árboles. Está muy cerca igual, pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Dónde lo pongo? Esta ahí. Y este otro, ¿dónde lo pongo? A ver... Lo voy a poner por acá. No, mejor guardo todas estas porquerías que tengo. Tengo demasiadas porquerías en el inventario. Bueno, vamos dejando por acá este episodio, que me costó mucho porque estaba muy enfermo. Por eso hice tantos cortes. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y por favor, dale like. Y suscríbete a mi canal. Y comentá. Y todas esas cosas que me hacen muy feliz. ¡Adiós!